Maya and I'm from Poland. I'm 24 years old. My name is Guilhem. I'm from in Corsican and I have 20 years old. My name is Marido. I'm from Corsican too and I'm 20 years old. I'm Jessica. I'm from Spain, Galicia, and I'm 24 years old. Hi, my name is Kripa. I'm 24 and I'm from London. My name is Romana, I'm 18 and I'm from Slovakia. I'm involved in this project because I think it's really important that people can know stories about entrepreneurs and how they became successful in their careers. I'm here because I love make video and I already work with Erasmus and I want to come here in England. London, you know, I would like to contribute to this project, like to show my personality to other people, that they can understand who they are because of me and I can understand who I am because of them. I have a lot of experience in video making, but I think I can contribute in other ways. So I have really good organization skills, I think, so that will help with the success of the project, I hope. I expect from this project to go home with a lot of experience and knowledge. From this project, I expect to learn more about how to make a good video and to use it later on. Na miña forma de traballo non foi, creo que foi sempre un emprendemento, sempre estar pensando cousas novas e intentando facer pues, produtos novos e encaixar produtos que non funcionaban e que funcionen, ¿no? Eres bastante sentimental, por así decirlo, y te riges un poco más por lo que quiere la gente y por lo que la gente pide de ti o de tu empresa. Atreverse a apostar por lo que ti crees, buscar la manera de materializarlo, de llevarlo a cabo. Para mí ser emprendedor en primer lugar es ser valiente, ser darle valor a dignidad y a independencia. Cando crees no que faz, pois está sempre con iso na cabeza. É raro, o sea, de ter un día de que non este pensando en nada. Na miña cabeza sempre está o traballo, non? Ainda que non este traballando, sempre vexo cousas que intento pois, encaixar no meu traballo, non? Asi mislim na to, že ako sa veci dajú robiť, a nehľadať prekážky, lebo čo treba vnímam myslenie ľudí okolo seba je často to, že je ľahšie povedať, že to sa nedá. A proste človek má také, a nedá sa to preto, lebo a nájde milión dôvodov ten človek, prečo to nejde. A je to také jednoduchšie a má také ospravedlnenie sám pre seba a tým pádom proste nejde to. A je oveľa ťažšie proste hľadať tie dôvody a dať do toho tú energiu, že a dá sa to a skúsime to a ideme do toho a riskneme to trebárs. Ale ako myslím si, že oveľa viacej potom človek aj tak sám seba rozvíja, aj taký naozaj pocit spokojnosti, také sebarealizácie človek nájde, keď proste zistí, že a dá sa to a našiel som spôsob a prišiel som na to a jednoducho funguje to a idú tie veci. Čiže podľa mňa treba úplne zmeniť myslenie a hľadať v každej veci, ktorej robíme, spôsob, ako sa to dá. A naozaj ako ja som napríklad sama na sebe videla tie zmeny, že som skúšala pri úplne malých každodenných veciach. Lo importante es disfrutar de los trabajos, no se puede quemarse porque la barbería es un trabajo muy duro, la peluquería es un trabajo muy duro, estás todo el día de pie y muchas veces está muy poco valorado. Y si nosotros no lo valoramos, nadie más va a valorarlo. A no bajar los brazos a la primera y a buscar las cosas como vienen e intentando buscar soluciones rápidas, ¿no? Sale un poco de ti. Con esas tres cosas. Ter o que te gusta, o sea, facer o que te gusta.
e intentar solucionar os problemas que xurden facendo o que che gusta xa vai a facer que sexas unha persona emprendedora. Sobre todo que me encanta lo que hago y que no era tan fácil como yo pensaba. Al fin y al cabo la cabeza nunca te para, porque siempre una vez que arrancas hay que, al final los domingos y lunes nunca llegas a desconectar, porque siempre llegas a hacer más cosas. Y al fin y al cabo que lo que estás haciendo es tu bien común y de la empresa. Es bastante difícil llevar el día a día, como decía antes, todos los problemas que salen en cuanto a legislaciones, en cuanto a licencias, van cambiando. Aparte también tienes que estar súper informado de todas estas cosas. Tienes que tener un gestor, porque si no tienes un gestor te vuelves loco, es imposible llevar una empresa sin un gestor. Ahora ya no lo digo, pero hace 2 años decía que tenía 3 hijos. Tenía pues a mis 2 hijos y a Chupi Postres. Que Chupi Postres era un bebé y que había que madurarlo y tenía que alimentarlo, y cuando creciese pues ya se mantendría solo. En estos momentos estamos un poco en ese momento. Sí, Chupi Postres es un preadolescente, un adolescente ya, que bueno, que puede sobrevivir prácticamente sin necesidad. Y en cuanto a ser coach, todos los días aprendes también. Aprendes ese feedback que tienes con la gente. Es súper importante para ir creándote como líder, como coach. Y como dueño de tu empresa, la gente es la que al final te va a enseñar. Bueno, pues yo creo que he aprendido a no rendirse también, ¿no? A no bajar los brazos a la primera y a buscar las cosas como vienen e intentando buscar soluciones rápidas, ¿no? Intento aprender todos los días e aprendo todos los días. É máis o que hai que facer. Cando pensas que o sabes todo, aí xa hai un erro grande de base. Levo aprendido moitas cousas e faltanme moitísimas cousas por aprender. Umiejętność podejścia do spraw na chłodno i nie wrzucania emocji na przykład maila do klienta, swoich jakichś prywatnych. A przede wszystkim wydaje mi się, że przedsiębiorczość to nie jest coś, z czym człowiek się rodzi. Na pewno może mieć jakiś zespół cech, które bardziej go ukierunkowują w stronę bycia właścicielem firmy i tak dalej, ale to jest coś, czego można się nauczyć i co można wypracować. Ja widzę po sobie, że... Es convivir con todo tipo de clientes, captar nuevos clientes, es empezar un negocio de cero. Las habilidades que creo que se necesitan para abrir un negocio es ponerle muchas ganas. O sea, muchas ganas, pero no muchas ganas para abrir la baraja el primer día o para crear tu negocio. Son las ganas diarias, son las mismas ganas que tengo hoy, que va a hacer 3 años. Pues quizás un poquito de valentía e inconsciencia para meterse con algo así, casi de la nada. Pero sobre todo paciencia por los problemas administrativos que puedes tener al meterte con todo esto. En este tipo de negocio al final dependes mucho de habilidades sociales. La habilidad de superarte a ti misma o a ti mismo continuamente. Es decir, yo siempre digo que yo no espero a que vengan los clientes, yo busco a los clientes. Es decir, tienes que estar continuamente creando, tienes que estar continuamente buscando ideas. Chupi Postres no es algo estático, es decir, Chupi Postres está continuamente cambiando y adaptándose.
para desarrollar y gestionar un negocio, las habilidades y competencias que creo fundamentales, pues son ser organizada, ser responsable, ser creativo, ser independiente también, y luego, por ejemplo, en mi caso, que trabajo para el público, pues tener don de gentes y habilidades sociales. J'ai souhaité créer l'activité de micro-vignoble biodynamique car je pensais qu'il y avait un nouveau concept à exploiter dans le milieu du vin. En effet, on est en plus en Corse, dans une région très touristique avec beaucoup de maisons secondaires. Et tout au long de mon parcours dans le milieu du vin, j'ai toujours apprécié travailler sur des petites quantités, des petites parcelles, essayer d'adapter toujours au mieux mon itinéraire technique pour l'obtention d'un produit souhaité. Et donc j'ai pensé que les clients seraient contents de pouvoir boire leur propre vin tel qu'ils le souhaitent vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de vins de style différents, ou des vins plus légers, plus fruités, ou vraiment un cépage qu'on a à cœur. Et donc j'ai pensé que c'était un moyen pour les clients d'avoir leur vin, tout en sachant comment il est travaillé, sans pesticides, sans choses comme ça. De plus, cela met en valeur leur propriété. Il y a vraiment un côté esthétique à avoir un micro-vignoble sur sa propriété. Donc au cours de mon parcours, en travaillant à la fois pendant mes études avec l'Institut de recherche sur des micro-vinifications ou lors de mes stages à l'étranger avec des petites parcelles aussi, ça m'a donné l'idée de venir en Corse et de créer cette activité. Las habilidades sociales casi es lo que más se valora. Renovarse continuamente, yo creo que es la habilidad principal que tiene que tener alguien que quiera emprender su idea. Los principales obstáculos a los que me tuve que enfrentar fueron principalmente el no de la gente. Al dedicarme a tantas cosas, la gente siempre me decía, no puedes. Hasta que llegué a la idea de que el no puedes es que ellos no podían y me lo imponían a mí. Realmente, pues, conté con apoyo de gente allegada a mí, aparte de mi pareja, familiares, amigos, que sí que me decían que si algo se quiere, se puede. Te costará más o menos, evidentemente, pero poder se puede. Los principales obstáculos fueron muchos. Yo empecé con muy poquita mercancía, con muy poco género, con poca inversión. Tema políticos, tema los puestos, conseguir los sitios. Pues que quizá una persona de aquí te exigen documentación al día, que a veces no es fácil conseguir, porque primero, principalmente, porque trabajamos todas las mañanas y esos papeles hay que pedirlos por la mañana. Segundo, que mientras a uno le ponen prohibiciones, a otro que no monta a su libre albedrío y sin problema ninguno. Que realmente hay mucha popularidad con que se haya vuelto muy mediático el poder conseguir una cámara, que por suerte ahora cualquiera puede porque son bastante asequibles, pero sin los conocimientos técnicos y la experiencia, que sobre todo la experiencia es lo más importante, que es un grado o dos incluso, sí que me he encontrado con bastantes problemas en ese campo. Gracias a Dios el apoyo de la familia, amigos y demás es el que ha hecho superar esos baches. Los principales obstáculos, el principal total es el económico. El obstáculo de querer hacer algo y no tener el dinero para hacerlo. La feria, lo bueno que tiene es que pasa más gente que por un local. En la feria pasa muchísima más cantidad de gente. Un local te abren unas obras y el local se viene abajo. Tú en la feria un sitio no te va bien y cambias para otro lugar. Y los apoyos, pues sobre todo mi asesor es de mi familia, el control de los papeles y es un tema un poco más familiar, la reforma y todo.
facendo. Hai unha frase que me encanta, que di: o primeiro paso non te leva a onde queres estar, pero sí que te saca de onde non queres estar. Queres ser cantante, ou queres ser o que queiras, escritor, ou que, non sei, o que queiras, pois empeza. Despois todo vai indo, pero sobre todo facer. Que crear é facer, acción, acción. Empezando desde cero, saber que podes sufrir un fracaso. A non bajar os brazos a la primera e a coger as cousas como vienen e intentando buscar soluciones rápidas, ¿no? Tú ibas a trabajar tus 8 horas, te marchabas y ahora sabes que son 24 horas, ¿no? One of the things I spotted very early on, so when I was working for a fintech startup in London, one of the struggles that they've had themselves was hiring for devs, and all the businesses that I used to speak to had the same issue with hiring, especially for guys to do with technical roles. And I thought, there must be a problem here, because if you think about it, young people use technology on a daily basis. To give you an idea, so in Europe, 8 to 18 year olds spend roughly about 8 hours of their day in front of a screen. So that could either be a phone, an iPad, a laptop, or a TV or anything. So that's pretty much a third of their day. So it's crazy that they consume a lot of technology, but there aren't enough people to create it. So, I thought there was something wrong here, the system's broken. So I looked into what schools were doing. So schools were still, until like 2014, they had the old IT or ICT curriculum. Since 2014, there's a massive push on coding. They've now released, or they've made coding compulsory, so they start teaching it from sort of primary school. So that was one of my frustrations, that yes, young people use a lot of technology, but we're not really encouraging them to be creators of it. There really isn't many opportunities for them to go and build and break things. If there was a kid who is into football, for example, he could go on the weekends and join a football club and play. If a kid's into music, he can go, find a couple of guys who are into the similar thing and go to music classes maybe. But for kids who are into technology, who enjoy coding, it's quite a lonely place, because they spend a lot of time on their own trying to figure things out themselves. They're so limited by what schools are teaching them. They could ask parents for help. Some kids are fortunate in the sense that their parents might come from tech backgrounds, but that's quite a small minority. So what we wanted to do was create an ecosystem where young people can go and learn these skills, but at the same time apply it to build and break things. And that's what we do. So that's where the whole idea came from. So you don't really set out to go and say, oh, I want to become an entrepreneur, I'm going to go and find an idea. It kind of leads to it. So you start with something, but you pivot till you get to a stage where it's a viable sort of product and it's actually solving a problem. Na miña forma de traballo non foi, creo que foi sempre un emprendemento. Sempre estar pensando cousas novas e intentando facer produtos novos e encaixar produtos que non funcionaban e que funcionen, non? Xa sale de ti, non? Sale un pouco de ti. Con esas tres cousas. Ter o que che gusta, facer o que che gusta. E intentar solucionar os problemas que xurden facendo o que che gusta, xa vai a facer que sexas unha persona emprendedora. Cando un está ben persoalmente, eso reflexase no traballo. Non podes pensar solo en traballar, nin solo na túa vida persoal, ten que fundirse todo. Yo andaba buscando algo en lo que poder empezar a trabajar mientras terminaba la carrera, entonces realmente pensaba que esa necesidad que tenía yo mismo, eso que me apetecía a mí, que no podía ser algo tan especial como para que solo me apeteciera a mí.